bienvenidos a un Dolly TV del día de la fecha. Nada, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer unos fideos al wok estilo oriental. Elegí este plato, ¿por qué? Porque me parece un plato que es inclusivo. Dije, vamos a hacer que lo pueda comer un vegeta, que lo pueda comer un vegano, que lo pueda comer un carnívoro, que lo pueda comer un celíaco, que lo podamos comer todos. Que no haya nadie que no pueda comer este plato. Y aparte es un plato saludable. Todo lo que ven que voy a usar van a ser vegetales. Elegí los de papa porque yo soy fanática de los fideos de papa. Y podrían ser de zucchini, pero gorda siempre, así que preferimos el de papa. Es un poco más calórico, ¿no? Y lo que vamos a necesitar va a ser morrones. Tenemos rojo, verde, amarillo, papa, cebolla. Cebolla verdeo que ya la corté toda, así que no hay para la muestra. Aceite, que puede ser de oliva, vamos a usar muy poquito, nada. Y salsa de soja. Eso es todo lo que vamos a usar para este plato. Lo voy a cortar, que los morrones, ajíes en otros países. La cebolla y la cebolla de verdeo. Acá las tengo, me tomé el tiempo y las hice así. Y así deben ser, todas iguales, todas perfectas. No tardé nada, la verdad es que pueden verlo. Súper sencillo. Y nada, ¿qué vamos a cortar? Entonces el morrón rojo, el morrón verde, el morrón amarillo. Todo igual. Y vamos a cortar la cebolla y la cebolla de verde. Un wok no es un wok sin un wok. O sea, si lo haces en una olla, no es wok. Es un salteado. No sé qué estás diciendo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como acá no tengo fuego, esto va a ser todo de mentira. Ustedes, esto es la televisión, esto es YouTube, chicos. Créansela. O sea, no hay chances. En el wok, estamos reducidos de espacio. Vamos a poner el aceite. Chicos, está cerrado, no lo puedo abrir, no lo voy a abrir ahora. Es un aceite, no sé, es importado y era uno de los favoritos de mi papá, así que yo dije, yo quería ponerme algo de mi papá. Como su chaqueta no la encontré, puse el aceite de oliva ahí. Como no tengo fuego, tampoco lo voy a hacer. Así que vos pones el aceite y pones primero la cebolla. ¿Por qué? Porque hay que poner siempre la cebolla primero. Nada, yo pongo siempre la cebolla, aunque debería ir primero el morrón, porque es como el que tarda más en cocinarse. Pero a mí me gusta más la cebolla primero. Entonces vos pones el aceite, pones la cebolla, se rehoga, y le vas poniendo los demás ajíes. Y también la otra cebollita. Que fíjense, yo no lo puedo creer, chicos, corté todo igual. Estoy como enamorada de este corte. Que, by the way, no sé cuál es el corte. Entonces vos así pones fuego. No como yo así, porque te estarías quemando. Pones el fuego, cebolla. Cuando está, pones los otros morrones. Cuando esto está... Chicos, miren, esto es YouTube. Miren cómo va a salir, ¿eh? ¡Charán! Acá te... Miren, nada, yo no lo puedo creer. Yo no te la puedo creer. Bueno, esto lo vamos a dejar a un lado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestra papita. La vamos a pelar. Nada, magia. Se fue la cáscara. Y apareció acá, la papa pelada. Vamos a agarrar nuestra máquina. La máquina me la han regalado para mi cumpleaños y fue como uno de los mejores obsequios de mi vida. Odio el cumpleaños, pero este regalo lo amé. Entonces vos vas a poner la papita acá. Recuerdo, puede ser papa, puede ser zucchini, puede ser batata, puede ser nabo. Ponés la papa y le das. Ahí en el video lo pueden ver perfectamente cómo es que sucede. Acá estoy nerviosa, esto no me sale, pero esto yo lo hago así. Aquí. No sale. Están viendo y queda así el fideo. Este fideo, si es zucchini, ponele, lo puedes comer crudo. De papa, bueno, también lo puedes comer crudo, pero no te lo recomiendo. Puse agua a hervir. La magia de la TV. Puse agua a hervir. Acá hay fuego, imagínense estas cocinas supersónicas que tiene otra gente. Pongo agua. Cuando esté hirviendo, pongo el fideo de papa, o sea, la papa. ¡Pipi! Bueno, no se me mezcla, ¿no? Y después lo cuelo. Miren, yo lo colé. Acá tengo mis fideos. Bueno, lo que va a pasar es que estos fideos que yo acabo de colar. Vamos a guardar estos fideos también. Si mi Juanita me los guarda, por favor. Por favor, Juanita, guardame los fideos. Nada. Vamos a agarrar los vegetales salteados. Que acá imaginamos que hay fuego. Vamos a poner los fideos. En las verduras.
Nada más lo blanqueamos. Todo el día estuve quisiendo decir ese término. Blanquear. No sé qué significa, pero yo supongo que es que lo pones un toquecín, no mucho. Va, yo entiendo así, ¿no? Lo pones como en el agua, calentarse un poquito, pero no tanto. O sea, el fideo no se tiene que deshacer porque si no estamos al horno. Está en perfecto estado. Entonces, a esto que está en el fuego imaginario de nuestra mente, en nuestro universo paralelo, le vamos a poner un poco de salsa de soja. Ustedes vieron que yo no le puse ni sal ni pimienta, o sea, yo soy bastante básica. Pero si vos a esto le ponés sal con la salsa de soja, te digo que tenés que tener una necesidad de sal, tipo al borde del desmayo. Porque te digo que es como la salsa de soja. No, yo lo vuelo y ya tengo ganas de comer. Nada. Le pongo un poco más porque a mí me gusta como más potente la salsa de soja. Y nada, esto es de básico. Yo les voy a mostrar que esta es la mejor parte de todas. Lo voy a emplatar. ¡Juana, tráeme el plato! ¡Sí, señora! Nada, acá traje el plato. Miren este plato, estoy enamorada del plato. Lo voy a agarrar y voy a servir en mi plato. Nada, esto está muy cool. ¡Chicos, me apagaron la luz! Bueno, nada. Y como este es un plato así, muy dolly, muy yo, le di un toque de roja. Y la vuelta, yo este salteado no le quería poner queso. Quería que sea inclusivo, que todos lo podamos comer. La verdad es que, bueno, igual la salsa de soja, chicos, no todas las marcas son aptas para hacer la cosa. Se me ocurrió ponerle unos chips de papa, que voy a buscarlo. En realidad yo hice todo con papa, no sé qué me pasó. Si hacen los fideos de papa, podrían hacer los chips de otra cosa. O si hacen de otra cosa, lo pueden hacer de papa. ¿Qué hice? Hice más fideos y en vez de hervirlos, los... ¡Ay! Los hice papita frita. Entonces, los freí y los tiré así todos juntos. Y miren lo bello que me quedó. Me siento en el canal Gourmet y estoy en mi casa más sola que... Y nada, cortas como un pedacito. Y así, re gourmet. Se lo pones arriba y queda... Vamos a tener que limpiar un toque porque la salsa de soja me invadió todo el plato. Pero nada, quedó hermoso. Me encanta, estoy chocha y nada, espero que la hagan la receta. Voy a hacer lo que todas las youtubers hacen, o foodtubers en este caso. Suscríbanse acá o acá, no sé dónde está el cartelito. Síganme si me quieren... seguir todos mis videos, suscribirse y ponen al lado la campanita y les va a llegar un mail, un mensajito de texto, un textazo, no sé, cualquier cosa, una señal de humo, te va a estar llegando para mi próximo video. Y nada, si les gusta, me gusta, denle, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Como dice otra youtuber que me gusta a mí, denme amor. Nada, estoy chocha y me voy a comer esto, tomando una cervecita acá abajo de la luna, esta noche hermosa de invierno. No hace nada de frío. Así que, nada. Díganme si les gustó el plato, la receta y... Nah. Mando un beso. Y este ha sido un Dolly TV más. O podría decir así como, este ha sido el Dolly TV de la fecha. Los espero la próxima y díganme qué platos les gustaría que hagamos.